plantas de los pies bien apoyados. Ahí vamos. Inhalo arriba, llevo el aire a la panza, al pecho, exhalo flojo. Inhalo, me alargo, 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 disfruto. Exhalo, aflojo el cuerpo, aflojo rodillas. Dos veces más. Siento la respiración. Siento cómo alargo el cuerpo. Y aflo, muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Muy bien, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos a trabajar todo con 21, menos uno de los finales. Ahí lo que hicimos fue pasar el peso del cuerpo de un pie al otro y abrir las articulaciones de las plantas de los pies. Muy bien, brazos flojos. Llevo brazos a un lado, rodillas al otro. 3, 4, afloja rodillas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo al centro, 21 veces, seguimos trabajando todo con 21. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Va aflojando? ¿Es amoroso? ¿Es divertida? Vamos todos estirando. Vamos a separar un poquitito las piernas. 1, 2, 3, 4, seguimos haciendo esto, giramos con suavidad el talón levantado y vamos girando la pierna. Está mucho mejor apoyada. El cuerpo está mejor apoyado que
que Risto recién empieza. ¿Contentas? ¿Vamos bien? Vamos a hacer tres respiraciones de esta manera. A ver, aflojamos rodillas. Inhalamos. Y exhalamos. Llevamos la energía al tanque. Inhalamos. Separamos un poquitito más las rodillas y vamos a arrancar un poquitito más profundo para rodillas, para caderas. Rodillas separadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si alguna se cansa puede parar. 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos para el otro lado. Afuera. 1, 2, para donde haya sido el lado contrario. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, último. Pueden abandonar cuando necesiten o pueden parar y volver a empezar. No es obligatorio hacer los 21. Mínimo 7. Hacés 7 y te sentís que ya estás para frenar, ahí frenas. Y mañana te haces otros 7. Ahí vamos. Inhalo. Exhalo. 20. Piernas siguen juntas.
Inhalo, me alargo. Exhalo, relajo. Las piernas están juntas. Me voy a poner de costado para que vean lo que hago. Las manos van a ir apoyadas, no sobre las rodillas, arriba de las rodillas. Pulgares hacia arriba, dedos hacia el centro. Me siento en un banquito imaginario. Inhalo, estiro, empujo. Dos, tres veces. Exhalo y vuelvo al banquito. Cada uno con su ritmo. Vuelven a sentir plantas de los pies, piernas, rodillas, caderas. Están más cómodos. Está todo más cómodo, más acomodado, más equilibrado. Buenísimo. Ahí abrimos articulaciones de las plantas de los pies y de rodillas. Sí, en el camino trabajamos la fuerza de las piernas también. ¿Pudieron sentir cómo cada músculo va tomando una posición en el movimiento y acompaña, sostiene y afloja y tira? Empiecen a darse cuenta de cómo funciona esta maravilla que es el cuerpo. Bueno, vamos a aflojar las rodillas y vamos a empezar a trazar círculos. Vamos dibujando círculos con la cadera. Siempre 21. Volvemos despacito, 21 veces al otro lado, voy a ver si no hay alguien.
A mí me cruje hasta un lugar en el cuello con el movimiento de las vértebras que vamos así con este trabajo que afloja desde el coxis y el sacro que guían el movimiento, van tironeando y dando espacio a las vértebras. Rodilla floja siempre, para que sea profundo el movimiento. Volvemos, despacito. ¿Cómo se siente? Bueno. Cintura. Vamos a trabajar con la cintura, vamos a hacer 21 ahora y 21 después. Acá se puede hacer de las dos maneras, con las piernas estiradas o con las piernas flexionadas. A mí personalmente me parece muy efectivo en lo que tiene que ver con estar plantado en el piso, aflojar las rodillas. Y el movimiento de los brazos están así pesados. Uno, dos, dejo que las manos volteen en el cuerpo. Cuatro, cinco, seis, siete. La mirada acompaña, las rodillas se aflojan. Deja los pies apoyados de bola en el piso, aflojar rodillas. Deja que el cuerpo va, eso, ahí, eso. Seis, 17, 18, 19, 20, 21, y afloja. No, y si cierran los ojos van a sentir la energía circulando dentro del cuerpo. Bienvenidas. Chi, kun. Energía, chi, energía que fluye dentro del cuerpo. ¿Cómo se sintió eso? Energizante. La columna estaba floja. Vamos, inhalamos. Sentimos.
A ver cómo está un brazo y cómo está el otro de largo. Cierren los ojos. Dejen que el sistema nervioso reajuste. Y sientan un brazo y el otro. Un hombro y el otro. A ver si ese hombro se siente largo. Y el costado del cuello, del lado que estuvimos rotando el brazo. ¿Se siente más cómodo? Aflojamos rodillas. Ahí vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce. Perdón, sí, andamos por aquí. Colgué. Yo ya le iba a dar a 21 de ese lado. 18, 19. 20, 20. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Es de Japón? ¿Es japonés? Chino. Chino. Lo que estamos haciendo en realidad son todos hasta ahora lo que se llaman apertura de articulaciones o círculos maravillosos. Eso mismo lo toman en kinesiología muchas veces y hacen movimientos direccionales. Entonces, un día hago círculos, otro día hago adelante y atrás, otro día los costados. Nada, es ir moviendo la energía, el chi, el prana, el lung, como lo quieran llamar, que se mueva por los cuerpos. Muy bien, nos estaría quedando, por ejemplo, hacer la parte de sentadillas para trabajar toda la columna. O sea, esto, la pelvis, la atrás. Que no va desde las rodillas, sino que va desde acá, es el movimiento este. Aflojo, exacto, va y viene, eso. El águila atrapa su presa. Las manos desde acá. Piernas separadas con comodidad porque vamos a ir haciendo sentadillas. Y vamos a trabajar los brazos y vamos a mover la columna. Y vamos a respirar. Todo eso, ahí vamos. Inhalo. Me voy sentando. Exhalo. Todos los dos. Inhalo. Sienten el cuerpo. ¿Se sienten power? ¿Poderosas? Vamos con 6 de recuperación. Thank you.
pies apoyados, están como pegados al piso. El cuerpo, ¿cómo se siente? ¿Más presente? ¿Más alineado? ¿Sienten energía en los brazos circulando? Bueno, el frío de los pies, de las manos, calor. Eso se llama Nei Chi, calor interno. Nei Chi. La idea es que, bueno, que se vaya produciendo todo esto, que ayuda a desintoxicar y que ayuda a que el colágeno que está en los músculos se derrita y trabajen con mayor resistencia y más estiramiento y se vayan poniendo más fuertes. Vamos a hacer la natación del dragón para cerrar, que la vamos a hacer en su forma simple. Vamos a dibujar un número 8 delante nuestro con las manos. Un pie al lado del otro, manos a la altura del tantien. Ahí. Muy bien, lo que hacemos es inhalar. Y al exhalar, de aquí del otro lado, empezamos a flexionar rodillas, dibujamos con las manos hasta abajo y volvemos. Estamos dibujando el número 8. Inhalo arriba, exhalo abajo. Para recuperar. ¿Se acuerdan hacia qué lado fueron? ¿A las manos? Sí. Venga, 6. Concéntrense hacia dónde iba para no copiarse en espejo. Thank you.
pena. ¿Se siente? Vamos a caminar un poquito y estamos bien. Vamos a flexionar rodillas, a apoyar las manos. Separar plantas de los pies. Acá no importa que los talones no lleguen al piso. Crilla de la rana. Lo que hago es, con las manos totalmente apoyadas o la punta de los dedos, cada uno verá su comodidad. Inhalo, apoyo los talones, las piernas están flexionadas, la cabeza cuelga, estiro hasta donde me llegan las piernas. Exhalo. Vuelvo a la posición de rana. Inhalo, la cola va hacia arriba. Exhalo, la cola baja. Inhalo, la cabeza baja. Exhalo, la cabeza sube. El ritmo es el que ustedes necesiten. Me voy a poner de costado, así ven el tema de los talones. Y esto es. Palmas en apoyo, dedos en apoyo. Inhalo, apoyo los talones. La cola me queda así como una bisagra. Desde ahí voy estirando. No importa si llego ahí o acá. Cada uno va hasta donde puede. Exhalo y vuelvo. Descanso, apoyo rodillas, llevo la cola a los talones, de ser posible, ahí, bien. Desde ahí me voy a ir deslizando, apoyo la panza sobre las piernas. Bien, estoy con la panza apoyada, bajo un codo, bajo el otro. Bien, voy estirando los brazos, los voy a separando, ancho de hombros y los voy a ir estirando. Y voy a ir dejando que la cabeza baje. Me quedo en gato estirado. Si no llego con la cola sobre los talones, como ustedes sí llegan, pero tengo dificultad o un día estoy muy cansada, voy a agarrar almohadones y voy a poner los almohadones así abajo de la cola para darme más altura. Supongamos que es poco, que necesito más, pongo otro almohadón ahí y sigo aflojando en una posición de comodidad. Y desde ahí me dejo caer hacia adelante, me estiro, me alargo.
despacito. Si alguna necesita, le resulta difícil, o si alguien necesita y porque se va hacia atrás, la sugerencia es: me siento arriba de un almohadón, que eso va a ayudar a que mis rodillas bajen y la cadera esté más cómoda. Entonces, si estoy más cómoda, voy a poder trabajar mejor. Mi columna va a estar erguida, va a estar cómodamente instalada arriba del saco, del coxis, no voy a estar bamboleándome. Manos a los hombros. Al otro lado. Vamos a terminar con esta forma del chikungyo energético, manos de Buda, o manos del Buda, que abre y mueve la energía por toda la zona del plexo solar, del corazón, maestro del corazón, pulmones, por la garganta, bombea energía a la cabeza, y ahí vamos. Manos en plegaria, repetimos tres veces. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Sí, notadas las palmas uniéndose. Inhalo, exhalo. Cada movimiento es una respiración. Seguimos. Me alargo. Cerramos los ojos. Llevamos nuevamente la respiración al piso pélvico, al vientre bajo, inflando bien en la inhalación. Y al exhalar vamos a llevar todo, ombligo, piso pélvico, vientre, todo hacia adentro,
empujando hacia el centro del cuerpo la energía, hacia arriba. Tomamos la energía al inhalar y al exhalar la llevamos bien adentro y hacia arriba, bombeamos la energía hasta la coronilla, presionando piso pélvico, vientre y ombligo. Condensamos la energía del Dantian. La empujamos hacia arriba en cada exhalación. Relajamos, soltamos las manos, los dorsos de las manos se apoyan sobre las rodillas. Llevamos las manos hacia atrás, dejamos que los dorsos se apoyen en el piso, el mentón va hacia el frente, nos alargamos. Apoyamos la frente en el piso y nos quedamos relajando, soltando toda la tensión de la columna y de la cadera. Apoyamos las manos a los costados de la cabeza, palmas bien firmes y subimos despacito con la cabeza colgando vértebra a vértebra mientras que alineamos la columna.